Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en una nueva transmisión, tercera fecha ya de este torneo, o de esta Copa, en realidad, Federación de del Norte de la provincia de Buenos Aires. Estamos en una nueva transmisión, hoy en cancha de Gimnasia, donde Gimnasia, el local, están enfrentando a Barracas de la ciudad de Colón. Gimnasia de Pergamino, Barracas de Colón, tercera fecha de la Copa Federación Norte de la provincia de Buenos Aires. Yo soy su relator, Juan Patricio Turo Flores. A mi derecha, el Bocha, mi amigo. ¿Qué tal, Bocha? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes, y oyendo poco, está bravo con el ruido de los bombos. Hay un agente deportivo de Barracas que ha llegado. Estamos en la cancha de Gimnasia de Pergamino, que presenta un estado del campo de juego realmente muy bueno, aparentemente. Yo lo he estado caminando con gente de Barracas. Está muy lindo el campo de juego, realmente. Y esperemos que hoy tengamos un partido atractivo, con dos equipos que se van acomodando. Un equipo juvenil de Gimnasia, siempre lleno de chicos jóvenes, como el otro día Argentino. Y ya Barraca nos tiene acostumbrado, es más o menos la misma formación del otro día. Repite formación Pérez porque le está yendo bien. Partido ganado, uno empatado. Está con posibilidad de quedar en la punta de la tabla, de la zona. Así que vamos a ver cómo se desarrolla hoy. Esperemos, tenemos una terna arbitral de Salto, Turu. Exactamente, terna arbitral de Salto, equipo de Pergamino y equipo de Colón. Los 11 del equipo de Gimnasia. En la voz del querido Bocha, los tenés por ahí, Bochita. Tengo los 11 del equipo de Gimnasia, con el 1, Enriquez, 2, Baviera, 3, De la Costa, 4, Lencina, 5, Santiago Lencina, 6, Ramos, 7, Jiménez, 8, Castillo, 9, Zanoni, 10, Leites y 11, López. El equipo de Gimnasia es ese justamente, y el equipo, por otro lado, de Barracas, con una formación similar a la que salió en el segundo partido. Sí, Barracas va a jugar con Bianchi, Federico Ruiz Tosi, Ignacio López, Valentín Arista, Teo Marcini, Kevin Alegre, Agustín Dorado, Paulo Tosi, Adaro, gran jugador Adaro, el Torta García y Maxi Luján. Y la distribución en el medio de la cancha va a ser Marcini, Dorado y Luján seguramente, y Barracas insiste con jugar con tres hombres bien adelantados. Exactamente, un García que se mueve bien, un par de delanteros que son rapiditos, sobre todo Adaro, ¿no? Que es uno de los rápidos. De sí, los sí. Que está adelante. Es una delantera interesante, le ha dado resultado. El otro día sufrió bastante al final, pero de todas maneras fue un partido muy atractivo con Argentino. Barracas llegó muchas veces, le faltó un poquito de contundencia por ahí, Sí, estuve viendo el encuentro, no pude estar en la cancha, pero estuve viendo el encuentro y la verdad que hizo un buen partido Barracas. Igual por momentos también Argentino de Rojas lo tuvo contra las cuerdas, sobre todo después de descontar, ¿no? Tiene un equipo de juveniles esta vez Argentino de Rojas, le han faltado jugadores, están faltando jugadores que cuando salió campeón en integración, de más experiencia, pero un equipo con mucha dinámica. Y Barracas también jugó un equipo digno, el de Argentino de Rojas, con mucho cambio de ritmo. Y bueno, y podríamos haber estado mejor, dijeron algunos jugadores de Barracas, y es cierto. Barracas erró unos cuantos goles bajo los palos, le faltó puntería en otra ocasión, el arquero de ellos también tuvo una buena actuación, y el partido salió atractivo para aquellos que fueron a la cancha a ver fútbol. Exactamente. La terna arbitral, con, como lo dijiste vos, Bocha, con tres saltenses, Bonomi, Barcos y Che, el tercer árbitro, o el línea número dos. El línea número dos, así me lo dijo el árbitro principal, el señor Bonomi, que fue quien gentilmente nos dio la terna arbitral rápidamente. Exactamente. Bueno, en un rato nomás se vendrá. Hubo un pequeño problema con el colectivo de claro, de Barracas, ¿no? Que la gente de hubo problemas, sí, tuvieron un inconveniente, percance con el colectivo, pero de todas maneras ya está solucionado y llegaron medio sobre la hora, pero llegaron como para empezar el partido. Ya se escuchan algunos gritos acá en el vestuario, en cualquier momento se vendrán a la cancha tanto Gimnasia como Barracas, se viene el arranque del partido, se viene una buena tarde de fútbol, está todo dado para que sea una buena tarde de fútbol, ¿no? El campo de juego acompaña, por lo que vemos aquí justamente el ras del piso. Obviamente dos equipos que intentarán ganar porque es lo único que les sirve en este momento. Cuando sale Barracas con Federico Ruiz Tosi como capitán,
y el resto del plantel acompañándolo justamente a sus espaldas. Ya está Barracas adentro del campo de juego, ya está el cuerpo técnico, ya están todos los suplentes. Los vamos a tener enfrente a los suplentes, Turu. Los vamos a tener de frente, sí, exactamente. No los vamos a tener acá cerquita. Y del otro lado se vendrá Gimnasia en un instante nomás. Cuando ya está justamente el plantel del elenco de Colón Sportivo Barracas. Y veremos qué pasa con esta Gimnasia, ¿no? Si levanta la cabeza y si puede también cambiar un poquito. Bueno, pero yo pienso que tiene buenos jugadores. Tiene muy buenos jugadores. También me han dicho que es un equipo muy dinámico. Y bueno, están haciendo experiencia también, que eso es lo que ellos han entrado y a competir seriamente, por lo que se puede ver. Antes de empezar el partido estuvieron regando la cancha, estuvo haciendo riego, así que está... Un campo de juego rápido, se puede decir. Vamos tengo a ver. Expectativas de ver un buen partido. Sí. Vamos a ver qué sucede con este encuentro. Como decíamos, este Barracas que viene de empatar en su primer partido con Racing 1-1, de ganarle 2-1 a Argentino de Rojas. Y bueno, y hoy está la chance de quedar puntero. Porque... Y hoy la chance de quedar puntero, si es que puede ganar, ¿no? Ayer Racing le ganó a Argentino 2-0. En condición de local. Claro. Y bueno. Vamos a ver qué pasa. Pues, Barracas y Racing siempre tienen para animar estos torneos. Exactamente. Un Barracas que, como decíamos, bueno, pasaba esto. La semana que viene volverá a ser local ante Racing, ¿no es cierto? Ya la vuelta. Y ya pegamos la vuelta. Ya pegamos la vuelta. Acá, viste, que es cortita la bocha. No hay nada que hacer. Es cortita la Copa Federación del Norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, las zonas son cortas, son de 4 equipos. A mí me parece que el formato es lindo. Sí. Es interesante. Es interesante porque te puede dar un título rápido, ¿no? En caso de poder ganarlo. Y te puede dar mucha movilidad en la pretemporada, digamos, ¿no? Ya de los equipos para lo que será la temporada larga del fútbol local. Tanto para Gimnasia como para Barracas. Habrá que ver qué sucede, habrá que ver cómo se da la cosa. La gente de Gimnasia todavía no salió del campo de juego. Raro, ¿no? Porque hay un pequeño temita con la luz, por lo cual el partido no se... Porque la idea era retrasarlo un poco, ¿no? Al encuentro por el problema que tuvo Barracas. Bueno, Barracas pidió un poco más de tiempo, 15 minutos, aunque sea, pero no hubo... El árbitro dijo que no porque no hay luz y dice no lo puedo hacer, no puedo acceder al pedido porque no hay luz. Y si no hay luz no podemos jugar. Yo estuve justo en esa charla porque el técnico de Barracas, Martín Pérez, le pidió al árbitro demorar un poco. Dice, recién llegamos y bueno, ¿qué crees que le haga? Ya están acá, hay que jugar. Y sí, obviamente. Bueno, y la banda cruzada de Gimnasia, ¿no? Que va a venirse a la cancha en este momento con su capitán, Santiago Lencina, al campo de juego, el lobo de la ciudad de Pergamino, al campo de juego Gimnasia. Linda camiseta, ¿eh? Sí, con el 10. Del Chapulín Leites, ¿no? Jugador ya... Histórico. Claro. De las categorías, experimentado. Tiene experiencia. Ha jugado varios torneos nacionales, algunos argentinos con Douglas. Yo le voy a contar una cosa. Y siempre se lo digo al Chapo cuando hablo, yo tengo... Bueno, ustedes lo vio, tengo una gran relación con él. El mejor gol que yo vi en mi vida en la cancha de Douglas lo hizo el Chapulín Leites. Maravilloso. Un gol, y se lo digo aparte, él se regocija en esa situación, pero se lo digo en serio, hizo un gol de unos 30 metros contra Gimnasia de Mendoza. Douglas tenía que ganar ese partido, ganó 1-0 con ese gol, faltando 8 minutos. Y lo tengo todavía en la retina de mi cerebro, ¿no? Ese gol fantástico. Bueno, se va a venir el arranque del partido. Vos sabés que sí, que fue rapidito con la bolsita esto, ¿eh? Sí. Sí. Están saludando los jugadores ahora en el centro del campo de juego. Tradicional ya, como se acostumbra ahora. La AFA hizo este... Exacto. Y está bien, me parece. Y está bien. Una buena cantidad de gente de Colón, ¿no? Ha venido. Y Barracas siempre trae un grupo de gente. Habitualmente lo siguen. Han venido un buen número. Vamos a ver cómo responderá justamente el equipo. Cuando esté Dorado y Lencina están en el sorteo. Perdón, Tosi y Lencina están en el sorteo.
con el árbitro Bonomi para ver quién saca, qué lado de cancha eligen y demás, cuando se viene el arranque del partido en un instante, en este momento. No se olvide el cronómetro, Bocha, ¿eh? Aquí lo tenemos, exactamente. Ahí se viene justamente el arranque del partido. Cuando mueva Tosi para entregársela seguramente a Dorado o a García o a Daro, que está un poquito más abierto. Se viene el comienzo del encuentro, señoras, señores. ¿Están jugando ya? Sí, señor. Gimnasia y Barracas ponen primera en esta tarde soleada, pero no tan calurosa en Pergamino como venían siendo las anteriores. Se pedían no, 35 para hoy, no sé si es 35. Si hubiera sido ayer, estaríamos de otra manera conversando. Totalmente, no, pero hoy estamos bien, hoy estamos bien. Aparte estamos a la sombra, cómodos en este arranque de encuentro. Adaro buscaba, había una falta en la salida. Tiro libre entonces para Barracas. En el fondo el equipo de Colón tiene la primera bola del partido. Tiro libre que Alegre va a ser para Ruiz Tosi. Abre la cancha para López. Línea de cuatro, Gimnasia sale a presionar alto en la medida de posible. Exacto. Un equipo que va a presionar, seguramente no va a dejar jugar tranquilo. Exactamente, quería el Chapulín Leites, le tocaba la pelota de atrás. Sale del fondo ahora Barracas. Balón por fuera, la viene sacando bien de la cancha. Justamente de la costa, es lateral que le corresponde al equipo colorense. De la Cota, que también juega al básquet, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? Por lo que sí, muy joven, ¿eh? Sí, si no es, o será un hermano muy parecido, porque tiene cara de que lo he arbitrado en algún momento. Es muy normal acá eso de sí, jugar básquet y fútbol. De jugar ambos deportes. Tiro libre, que será para el equipo visitante en este caso. La pelota que va a caer en el área seguramente. Todos buscan, todos quieren. A ver si alguno puede cabecear. El tiro libre que viene al área. Cae el centro de Luján. La bajan de cabeza el arquero. Enrique se queda con la pelota y un hombre golpeado. Vamos a tratar de vislumbrar quién puede ser el que está en el piso. Tiro libre que le corresponde a Gimnasia. El número 7 me parece que es. El número 7 de Gimnasia. Sí, estamos hablando de Jiménez. Entonces. Bueno, ahí se levantó, ahí se repuso Jiménez. Ya todo vuelve a la normalidad. Enrique toma la pelota. Mucha presencia física, Enrique, ¿eh? Y no, enorme, enorme, Enrique. Pelotazo largo de Enrique buscando Leites. No llegaba el Chapu. La viene bajando bien de cabeza. Por allí López. La vuelven a sacar. Otro viandazo al área. Le queda para sacarla del fondo a Arista, pero había posición offside. Tiro libre que es entonces para el equipo visitante. Tiro libre para Barracas en este arranque del partido. Casi 3 minutos a esta altura de la tarde. Y por ahora empate sin goles entre Lobos y Barranqueños. Pelotazo largo. La saca de cabeza de la costa. Se están tratando de acomodar. Pero hasta ahora es todo por arriba, ¿eh? No hay mucha asociación. Pero me gusta el arranque del partido, ¿eh? Porque con sus armas los dos van. Los dos van y los dos vienen. Salen y presiona. Sale Ruiz Tosi por afuera para López. La va sacando de la cancha el Chapulín. Leites, lateral que le corresponde. Entonces a Barracas en defensa. Si seguimos así nos quedamos sin pelota, Bocha. Te voy a decir que ya es la segunda que se va lejos, ¿eh? Es muy bajito el alambrado, ¿no? También. Sí, no hay para parar la pelota, no hay tribuna, no hay nada. Poquito nomás que se eleve, chao. Claro. La van sacando con las manos. Lencina, balón atrás para el arquero. Domina Bianchi. Arista, atrás. La salida con Alegre. Cortito Alegre para buscarlo a Luján. Luján con Tosi, Tosi hacia atrás, le queda para Daro, la cruzó bien a Daro, va. Va contra todos, el hombre de Barraca le hizo bien, centro atrás, otra vez para cerrar. El número 8, Castillo. No había nadie a quien darle el centro atrás. Pero fue buena la corrida, ¿eh? Sí, sí, fue buena, pero no, estaban todos pasados para adentro. No venía nadie entrando por atrás. El taconazo caía la pelota
de la cancha es lateral que le corresponde a Gimnasia. Cuando hay un perro en la cancha, Bocha, pero del otro lado, no sé si la cámara lo puede enfocar en este momento, hay un perro en la cancha que lo deberán sacar. Ahí viene para acá. Es normal esto también, ¿no? Que algún perro se meta en la cancha, porque están dando vueltas por los clubes. Por ahí le da un huesito y se queda, ¿no? Ahí está buscando algo para comer y se va tranquilo. Cuando el juego acá sigue. Lateral otra vez para Barracas, para Gimnasia, perdón, la sacaba el hombre de Barracas al costado. Ahí pasó. Lateral que le corresponde a Gimnasia. ¿Qué pasó ahora? Es falta. Cobro falta. Tiro libre. No, pensé que se había pinchado la pelota. Veo que estaban hoy con la pelota. Vos sabés que yo pensé lo mismo, digo. ¿Tendrá algún inconveniente? Le va a pegar el 10, le va a pegar el Chapulín Leites. Llegará al centro del hombre de Gimnasia. El centro del Chapulín es buenísimo. El cabezazo por arriba del arco. ¿Estaba en offside? ¿O es salida del fondo? Yo, para mí, es salida del fondo. Es saque de arco, ¿no? Porque vi la bandera en línea levantada. Porque señalan el arco. Claro, señalaron el arco en este caso. Sacará del fondo entonces el equipo visitante. Sale con Bianchi. Bianchi no tiene espacio para pasarla. Se tiene que abrir un poquito más el lateral, me parece, ¿no? Arista. Pero la tira por el otro lado para Luján. No llega. Para Luján, no, perdón, para López. Se perdió por el costado. Es lateral otra vez para Gimnasia. Presiona alto el equipo local. Pelota larga arriba. La vienen bajando. Buen balón al área para que rompa el juego Ruiz Tosi. Recibe de la costa. Círculo central de la costa por afuera. De la costa para Jim, para que la vaya buscando justamente Zanoni. No llegaba Zanoni, lateral, que ahora será para Barracas. No se pueden terminar de acomodar, pero ya está delineado más o menos cómo van los dos, La pelota que llega hasta la mitad de la cancha, ahí de cabeza. Venía despejando Baviero. La va bajando Arista. Cortito Arista con Dorado. Dorado que quiere meter el pie debajo de la pelota, pero no. La juega otra vez cortita con Arista. La frena, la pasa de primera hora. García, Dorado, cae. Foul, dice el árbitro. ¿Vos la viste? Lo tocó un poquito abajo, me parece. ¿Sí? ¿Usted no la vio? No, para mí sí, para mí sí. No, está bien, está bien. Tiro libre que le corresponde a Barracas. ¿En cuánto ya? 7 minutos. Pasó rápido este ratito de juego. Sí, se fue rápido. Está lindo el partido, a mí me gusta. Cuando va y viene la pelota. Va y viene, ¿no? Y casi que no ha estado afuera, salvo 2 o 3 veces que se ha ido de la cancha. Generalmente la pelota está adentro, ¿no? Sí, no. Y los dos tienen la intención de jugar. Y los dos intentan. Entonces. Tiro libre que va a ejecutar Luján. Le va a pegar el 11. Que fue uno de los que cambió el partido el otro día contra Racing, ¿no? Sí. En el primer partido del campeonato. Le va pegando Luján, viene el centro. No llegaba de cabeza Tosi. El que gana es Dorado, al arco. Le pegó Dorado al arco. Pelota por encima. Saque de meta, que es entonces para Gimnasia. Primer intento. Hoy bien, Dorado, el número 8. Ir a buscar la pelota ya tan lejos me trae recuerdos de viejas épocas, de viejos potreros. Sí. Que había que ir a buscarla lejos. ¿Cómo renegábamos? Sí, bueno. Ahora yo te digo una cosa. Te sirve eso si vas ganando 1-0, ¿no? Que se va para atrás. Y va a pisar un pocito y te cae o cualquier cosa pasa, ¿no? Muchas cosas pueden pasar en el camino. Claro, camino casi de 30 metros. Y ¿qué atrás pasa del arco? Que tardó, me perdí, no encontré la pelota. La estaba buscando atrás del libustro. El pelotazo largo. ¡Upa! ¡Qué feo choque! Entre el jugador de Gimnasia y el de Barracas. Ruiz Tosi y el 8 fueron. Ruiz Tosi y Quijaste. ¡Uy, qué pelota atrás del arquero! Mamita, casi gol en contra. Casi el blooper del año, Bocha. El pase atrás fue altísimo. Salvó de milagro con la cabeza el arquero Bianchi. A mí, discúlpeme, ¿no? Pero tanto ir para atrás y tanto que hay que asegurarla, a veces me pone nervioso. Hay veces que no es necesario, ¿no? ¿Qué sé? Y menos por arriba. Y complicarse así. Era un blooper infernal, ¿eh? Era un gol en contra divino, ¿eh? Porque se la ponía, pero muy bien por pero arriba. Claro. Tiro de esquina que le va a pegar el 10, le va a pegar Leites, la juega corta. Leites con López, López con Leites, Leites atrás, rebota y es lateral otra vez para Gimnasia que sigue atacando. Y domina las imprecisiones por ahí. Esta pelota le quedó muy corta a Leites, la devolución. Sí.
Ahí, lateral otra vez para el Lobo. El Chapu devuelve de primera y no puede dominar al hombre. Y lo que hablamos de las imprecisiones por ahí. El jugador Lencine en este caso, que había pasado el ataque. Es lateral otra vez, ahora para Barracas. Sigue saliendo por abajo López. Ya está, la puso en órbita, listo. Se terminó la belleza. Y ahora Corradaro está habilitado. Va Daro con la pelota. Centro para García. García lo tiene. ¡No! Uy, no te puedo creer. ¡No! El gol que erró García. ¡Bocha! Lo que te devoraste, qué hermano. Bien, qué bien que le hizo a Daro. Y qué bien salió López con el pelotazo largo. Sí. Lo vio justo. Mal parado Gimnasia en el fondo en esta oportunidad. Y lo vio justo. Entró solo. Y no sé, con el arco a su disposición. A veces. La agarró muy abajo. A veces. La tiró muy arriba. Pero la jugada de Adaro fue excelente. Excelente, sí. Y lo vio, el centro era bueno, inclusive. Sí. Le quedó solito abajo del arco, una lástima para García que no pudo convertir. Saque de arco que le corresponde a Gimnasia. Le va a pegar el arquero Enríquez. Le pega mal Enríquez, recupera Tosi. Corre Tosi, saca la pelota de la costa. La manda por un costado, será lateral correspondiente a Barracas. Quedé los papeles. Me parece que... si bien arrancó con imprecisiones, es un poco más que Gimnasia, por lo menos en nombres, ¿no? Y por edades también, ¿no? Y en experiencia. Yo te lo iba a decir, aparte de ser, no importa que sean muy jóvenes, pero tiene muchos de estos campeonatos la gente de Barracas. Exacto. Todos los jugadores tienen experiencia. Exacto. La bola por bajo. Masili. La tira por fuera. La cruza para García. La tiene García, va el 10. García. Dorado. Afuera con Arista. Dorado. Masili. Al fondo la bola. Le vuelve a quedar a Ruiz Tosi. Maneja ahora el cuero el equipo visitante. Hasta ahora, ¿no? Maneja el cuero porque el pase fue un poco largo. El lateral que le corresponde a Barracas. No la encuentra Gimnasia la pelota. No. Barracas está haciendo circular bastante bien en estos últimos minutos, ¿eh? Cruza la pelota de frente. López para buscarlo. Arista, ¿qué pasa? Toca con García. García. Buen pase hacia el medio. Maneja la bola Dorado. Bien, por Dorado. La dejó para García. Tiene un caño en la puerta del área. García se la quiere llevar. No pudo. Recuperan y sale la contra. Le metieron con todo al Chapulín Leites. Sí, le metió y duro, le volvió la cadera. Sí. Masili fue, ¿no? El del viandazo recién. Marcilio. O López, uno de los dos. Marcilio López, no me digas, sí. Te van a atender igual. Te van a atender igual, ¿no? A domicilio te van a atender. A domicilio. Tiro libre en el círculo central que será para Gimnasia. Tiro libre que será para el Lobo. Le va a pegar su marcador central Baviero. La va tirando larga, la pelota que la despejan a medias. Arriba ganando en este caso Ramos. Otro pelotazo. Baviera. Mete con todo el 2, la tira que la larga, la cruza, le queda el arquero. Bianchi, que domina la pelota. Ruiz Tosi. Levanta la cabeza Ruiz Tosi, Marcili. Alegre. Marcili. López. Perdón, Luján, no López. Luján es uno de los más experimentados de Barracas y de los más grandes de edad también. ¿Quién? Luján. Luján. Y yo lo he visto muy bien cuando lo vi el otro día. Hoy hay falta. Es un muy buen jugador. Sí. Y ha sido por años un jugador importantísimo en Barracas. Ha ganado muchos campeonatos con Barracas. Sí. Sí, jugador muy interesante. Sí, por lo que he visto. Grande ya, lamentablemente el almanaque empieza a pasar factura, ¿no? Sí, totalmente, como pasa todo, ¿no? Como sí, nos pasa todo. Es lógico. Nos pasa a todos. Pero, uy, qué buena pelota, pelotazo largo para que vaya corriendo Zanoni. La deja correr. Zanoni, que si no me equivoco, jugó en Alem mucho tiempo. ¿Sí? Sí. Fue campeón con Alem, si no me equivoco. Y ha tenido buenos pasajes. Por la Liga Local de Pergamino. El balón por lo bajo sigue. Bueno, el Chapulín Leite, ni hablar, un recorrido eterno del número 10. Leite tiene mucho. Muchísimo recorrido conocido. El Chapulín. Alem, un equipo difícil, hermano.
Bravo. Siempre con mucho corazón en Alem, ¿no? Sí, terrible, sí, sí. Está en el corazón del barrio también. Un equipo muy duro. Y también la canchita. Sí. Linda para ir, ¿eh? Sí, 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 sí. Es una cancha complicada para jugar. Viste, no es la única. En los ámbitos de este fútbol del interior, hay canchas que siempre hay una cancha que es más complicada. Sí, lógico. Siempre canchas complicadas. Siempre. Después hay otra donde el rigor que no te hace sentir la cancha te va a sentir el equipo, ¿no? Bueno, como pasa en algunos lugares. Eso es lo peor. Claro. La va a meter Leites. Buscará el área el Chapulín. ¿Buscará? No, no buscará el área. Me equivoqué. La tiró por afuera. Va por afuera con el centro pasado. Segundo palo, el arquero que la deja correr. También el delantero que no llegaba. Hay saque de arco que será para Barracas. Llegando a los 15 minutos. Ya estamos. De esta primera mitad. Primer cuarto de hora del partido. Marcili. Buena para García. Salida interesante para el 10. García al fondo. Dorado que juega. Dorado. Dorado con García. Largo el pase de Dorado. Ahí. Lateral que le corresponde a Gimnasia. Acá está el campeón. Acá está el campeón. Volvió el perrito. Zanoni que busca. Saca de cabeza. Alegre. La vuelve a revolear de la costa. La saca de cabeza ahora Ruiz Tosi. Va para Adaro, 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 Adaro. Es rapidísimo Adaro, ¿eh? No, tiene un giro que... Mirá. Te iba a decir eso. ¿Qué giro tiene Adaro? Adaro. Adaro para acá y para allá. Adaro para acá y para allá. Adaro se la llevó. Lo hizo bien. Desborda, mete el centro. Era para García. Sale bien Enrique. Se queda con la pelota el arquero de Gimnasia. No lo puede descifrar, ¿eh? Es bueno. Sí, sí, juega muy bien Adaro. Sí. Enzo Adaro. Le ha ganado a Lencina unas cuantas veces ya. No, un Lencina que es evidentemente muy joven también, ¿no? Sí, bueno, pero ya te digo, es muy difícil. Tiene un giro que es muy rápido Adaro. Mirá Dorado, le metió, le hundió el pelo a la pelota y la cambió. La pelota otra vez larga para Adaro. Adaro, Adaro, va bien a lo corre. Adaro, 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 va para acá y para allá. Adaro con el centro, pega en el pecho del defensor y vuelve a salir casi de milagro la defensa de Gimnasia. La baja de cabeza Ruiz Tosi, pelota al fondo de la cancha de López para el arquero Bianchi, que se queda con la pelota. 17 minutos, ¿eh? Y está muy interesante el partido. Está interesantísimo el partido, sinceramente. Dorado. La va cruzando Dorado con tres dedos. Buen cambio, Dorado. No la viniste a buscar, le dice. Le abre los brazos, ¿no, Dorado? Como yendo, no la viniste a buscar a la pelota. ¿Está habilitado? A ver. No. Está Benovce y el Chapulín Leites. Tiro libre que le corresponde en defensa. Y de forma indirecta a Barracas. Que va a salir con Marcili. Marcili. Por afuera López. Tiene que tener cuidado de no reiterarse con Adaro, porque ya la gente de Gimnasia se va volcando para ese lado. Sí, claro. Por eso tiene que abrir un poquito más García. Yo a Tosi lo dejaría más libre en el medio, ¿no? Pero se abre demasiado para recibir lejos del área. Bueno, son ahora. Son jugadores de. Son polifuncionales. De, sí, de, aparte de mucho despliegue. Modernos. De mucho bajar. Sí. Modernos. Iba a decir. Intenso, le dicen ahora. Intenso, claro. Dorado. Sigue tocando Barraca con Dorado. Balón atrás. Está abierto. Está lleno de técnico esto, ¿no? Muchos entrenadores ahí. Es la suerte de estar en Argentina, ¿viste? Claro. La pelota es larga para que corra Adaro y volvió a ganar. Volvió a ganar, ganó en velocidad, levanta el centro con la derecha. No llegó García de cabeza, increíblemente. Tampoco llegó Luján. ¿Qué pasó? El centro era muy bueno porque con ponerle la cabeza iba a salir muy ligera. Sí. Creo que no le alcanzó a rozar Luján. No alcanzó, se pasó por un poquito. Quedó golpeado Ramos. Me parece que la pelota le pegó en la cara, ¿no? A Ramos. Parece. Le partió la nariz a Ramos, parece la pelota, ¿no? Iba fuerte. Iba fuertísima. Sí. Esos centros son lindos porque le ponen la cabeza y sale. Los rosás y la pelota va para donde tiene que ir. Para donde vaya, va ni qué. Exacto. Ahí le va a preguntar algo Luján al árbitro. A Bonomi. Ahí saque. Creo que no lo nombró casi nunca Bonomi. No. Nada más para decir el árbitro esto. Bonomi. Exacto. Es bueno eso. Sí, obvio que es bueno. Obvio que es bueno.
porque también se juega. Cuando se juega y no hay tanta pierna fuerte y te dan lugar y demás, no hay tanto problema. Vamos a ver. Cuando el jugador colabora. Totalmente. Balón atrás, a las manos del arquero. Dominaba Enríquez. 0 para Gimnasia, 0 para Barracas. 20 minutos se van a cumplir desde el primer tiempo. Pelotazo largo del arquero. La va tirando lejos. Enríquez. El balón queda en el fondo de la cancha. Y ahora la va tirando larga. Tosi que pica, la frenó, la paró, la jugó en corto. Buena para Tosi, otra vez va para afuera. Arranca Tosi. Mete el centro. García por atrás, no llegó. Le queda para Daro por el segundo palo. El remate cruzado, se sacaron en la línea el rebote. Gol de Dorado. No se puede creer el remate de Dorado. Terminó rebotando la pelota. Tiro de esquina. Hay córner correspondiente a Barracas que va. Providencial la salvada, ¿eh? Dos veces la sacaron en la línea. Una en la línea y uno un poquito más afuera. Llegó bien Barracas. Sí. Llega con mucha gente. Totalmente. Hay tiro de esquina. Le va a pegar Luján. Luján encargado de todas las pelotas paradas en el equipo visitante, ¿no? El centro de Luján, cortito arriba, saca de cabeza. En este caso, Zanoni. Devuelve a quedar el balón para la corrida. Arista que va, levanta de derecha. Buenísimo el cabezazo por arriba. Por arriba del travesaño, saque de meta. Está teniendo alguna facilidad de Barraca para llegar por el fondo. Tiene alguna facilidad por ahí Barraca, no por los costados. Hasta ahora está llegando por los dos lados, tanto con Adar o hoy Tosi, ahora esta vez Arista, llegar porque se embotellan, hacen el embudo los jugadores de Gimnasia y ha cabeceado Barracas. Cabeció, tuvo intersecciones en el área, ¿no? Sí. En algunas ocasiones. Hay salida del fondo. Para Gimnasia le pega el arquero Enríquez, la busca Zanoni, la tira hacia atrás Zanoni. Se fue la pelota. Y le voy a decir algo, López, el marcador de punta izquierdo de Barraca, es un optimista del gol y un cabeceador insoportable. Bien, es interesante eso para el equipo, ¿no? Y tiene un optimismo para ir a buscarla. Va siempre. Sí. Saliendo del fondo López, no tengo pase, dice López, tengo que volver para atrás y vuelve con Ruiz Tosi. Alegre que va. Vuelve otra vez con Ruiz Tosi. Marsili en realidad, no Ruiz Tosi en este caso. Ruiz Tosi está un poquito más atrás. La jugada por el medio, la van dejando corta. Jugaron mal en este caso, recupera Jiménez. Jiménez con Santiago Lencinas. Domina Gimnasia el balón, pelota larga, le queda a Leite, no podía Zanoni. Mirá cómo se le escapó la pelota a Zanoni, si no terminaba en algo bueno, ¿eh? Aparte le hizo un caño sin querer, me parece, Ruiz Tosi. Sí. La salida por lo bajo, va tocando la encina largo, tan largo que no va a llegar el hombre de Gimnasia. Saque de arco que le corresponde a Barracas. La encina para la encina en ese caso, fue, ¿no? Sí, hermano, la encina. Qué lástima, falló. Y ahora son 3-3. A ver qué pasa con esta. Bien por Adaro para el Dorado. Dorado que va, llegó, tocó por abajo. Ahí está García, lo tiene García. García lo tiene. No lo tiene nadie. Zafó Gimnasia el rebote. Y pega la pelota en el defensor. 3-10. Tuvo chances, Barraca. Por lo menos rompiendo la defensa rápido de contra. La bola para García que llega, levanta el centro atrás. La saca del fondo de la costa. Le vuelve a quedar para tocar de primera. Qué bien Alegre, de primera para Arista. Del primer partido ahora, Alegre ha cambiado muchísimo. Totalmente. Y es un gran jugador, ¿eh? Lo veo muy bien a Barracas, ¿eh? Lo veo muy bien, lo veo con espacios. Sí. Los encuentra. Es un jugador que yo no sé por qué está en esta liga. Sí. La verdad que sí. ¿Qué edad tiene Alegre? ¿Tiene idea más o menos? No es muy grande. No es muy grande, Kevin. No. Era un jugador que ha jugado por un montón de lados. Ha estado en muchos lados jugando al fútbol. Una experiencia, aparte una calidad para el puesto, ¿no? Dorado con Adaro, le hicieron bárbaro centro, pegó en la mano para mí desde la costa, ¿eh? El árbitro dice que no, en línea tampoco, ahora es lateral, que le corresponde a Barracas. Y casi ya se está convirtiendo medio en un dominio. Domina el partido, sí, Barracas, sí. Bastante lo domina Barracas. Balón por lo bajo,
Le queda para Marsili, Marsili hacia el medio con Dorado, Dorado con Marsili, Marsili hacia atrás. Pelota de Dorado larga para Daro, pica y pica en el banderín. Pero se va por el costado del lateral. A Daro creyó que se iba a ir antes la pelota, por eso no picó. Pegó en el banderín, se fue por el costado, es lateral que le corresponde a Gimnasia, por eso presiona alto Barracas. Viene a recibir la pelota López. El que la va buscando en este caso es Luján. Por abajo Luján. El cabezazo para volver a meterla y otra vez saliendo del fondo Barracas. Dorado, por afuera Dorado. Va Tosi. Viene Tosi, centro de Tosi, es bueno García. ¡Ah! Que no la pudo tocar García, increíble. No pudo definir García. Más que tocarla. No la pudo tocar, no la pudo definir. No la pudo empujar. Mete con todo, mirá qué bien que ganó Alegre. Sigue metiendo Alegre. Y corre Zanoni, que es rapidísimo. Zanoni es rápido, va Zanoni, Zanoni para acá y Zanoni para allá. Zanoni que se saca uno de encima, Zanoni se la quiere llevar. Se le escapa el balón, la toca atrás. Lateral que le corresponde a Barracas, será buena la de Zanoni. Ah, no. La pelota rozó el de Barracas, parece, ¿no? La decisión es siempre del árbitro. Sí. Así que... De la Costa. Vio el roce, lo vio. Sí, sí. La Encina. Quiso tirar un ñoca. La pelota rebotaba en el defensor de Barracas. Es lateral, responsabilidad del jugador De la Costa. Pelota al área, Zanoni cae, foul, sí señor. Tiro libre para Gimnasia. Ese tipo de cosas son a veces las que conspiran contra... Son ceras. Claro, es que jugador bárbaro como es él, por ahí lo está agarrando, lo vemos todo. ¿Para qué lo agarró? ¿No? Si con cubrirlo ya tenía una buena, un buen porcentaje de la pelota ganada. Bueno, 26 y medio tenemos. Y una peligrosa para y una buena chance para Gimnasia, que quiere abrir el marcador. Leite es, libre de riesgo, es bravísima esta pelota parada. Igual no tiene tanta altura Gimnasia como para ir de arriba, ¿no? Pero una buena puntería. Bueno, es zurdo. Está medio cerrado el Chapu para darle. Le va a pegar Leite, va el 10. Peligro para la defensa de Barracas. Vendrá el centro de Leites. El primer palo está muy descubierto, le digo, ¿eh? Muy descubierto. Sí, sí. Le va a pegar Leites. Leites, centro que se abre. Segundo palo. Saca de cabeza López. Le queda para otro centro el remate. No fue centro, ¿eh? Fue remate de la Encina. Saque de arco. Ya le digo que no fue centro. De ninguna manera. Le pegó al arco derecho. Y no está mal la decisión que tomó. No, porque aparte termina la jugada que puede ser un problema, exactamente, ¿no? Exactamente. Tenés que terminarla la jugada. Exactamente. Hay saque de arco entonces que ya lo hicieron para Barracas. Alegre. Pelotazo largo de Alegre para que corra Daro, va habilitado el 9, va Daro. A Daro para acá, a Daro para allá, se mete en el área Daro. A Daro si le toca atrás está Dorado para entrar de frente, le pegó a Daro. Le pegó Dorado. Le pegó Dorado al arco, la pelota por encima del travesaño. Buena la de Daro por afuera. A Daro es una complicación permanente para la defensa de Gimnasia. No le pueden encontrar la vuelta por izquierda, por derecha. Igual hace la diferencia. Exactamente. 0-0 la historia. Llegando a los 29 del primer tiempo. Me gusta el partido, Bocha, ¿eh? A mí me gusta. Me gusta el partido. Es dinámico, van y vienen, ¿viste? El medio de la cancha es un lugar de tránsito solamente. Sí. Interesante partido que por ahora no tiene goles. Entre Barracas y Gimnasia. La baja Dorado, la juega cortito Dorado, bien para Luján. Luján por afuera buscando otra vez a Daro. Lo van a fundir a Daro, le digo. Lo van a fusilar. Decís que no hace calor de Daro. A Daro, y está bien lo que hizo a Daro. Se sacó 10 tipos de encima. Que se saque uno y patea el arco no está mal tampoco, ¿no? Tengo que terminar la pero arriba. Claro, perfecto, a Daro. Saque de arco. ¿Le quedó mate a usted, amigo Bocha? Quédese tranquilo que en el primer tiempo vamos a tener mate. Vamos a tomar mate, por favor, un ratito. No tenga la menor duda. Porque Portillo me dio uno solo y los mates de Portillo son, aparte, son dulces. No, como debe ser. Como manda el reglamento. Como manda el reglamento. No como hace Portillo, que siempre hace. Mira, mira, Portillo, mira, mate dulce toma. Ah, ¿está tomando con los muchachos? Bien, Portillo, ¿eh? Mate dulce y fuma vaporizador. Y vaporizador, bien, Portillo, bien. Completo, Portillo. Pelotazo por afuera, se le va la bola larga.
a Arista, que la quiso cruzar, saque lateral que le corresponde a Gimnasia, tres cuartos de cancha. Lo vio solo al técnico de Gimnasia. Sí, se la quiso tirar al pecho. Lateral que va a ser. ¿Qué pasa con el árbitro? Más atrás, le dice. Claro, está bien. Sí, bien cerquita del técnico de Gimnasia. Lateral que tiene que hacer Lencina. Toma carrera, la va tirando lo más lejos posible de sus manos. En este caso, buscando a Zanoni, no llegaba Zanoni, no llegaba tampoco Leites. Había falta de Zanoni. Correcto el árbitro, porque era falta. La sí, la falta, lo empujó. Pero me parece que está dirigiendo bien. Muy bien. Está llevando bien el partido como hay que hacerlo. Sí, sí. Tiro largo, será de Alegre. Sí, señor, la tiró para García, que la paró con un guante. Va García. La paró bárbaro García. Arista, va tocando Barracas. Barracas que está buscando en algún momento que se desarme un poco también la defensa de Gimnasia. Porque cuando ha podido desbordar o algo, el borbollón ha hecho que la meta rebote, pegue en algún lado. Se lo nota más aplomado el equipo visitante, por lo menos en este rato de juego. Viene García. García. Para adentro, García. Cortito con Adaro. García la perdía en este caso. Corta la Lencina. Sale del fondo Castillo. Revienta la pelota de punta y para arriba el hombre de Gimnasia. La va buscando López. La saca por el costado, será el lateral correspondiente. Está apurado en el fondo Gimnasia. A las manos de Arista, sí. Oh, tenemos otro amigo más, mirá. Vamos todavía, mirá, vienen dos. Ahí están los dos juntos. Viene el dueño de la pelota. Uy, se pudrió todo, Chao, se pudrió. Vamos a hacer. Lo corre. ¡Epa! Alguien que le tire agua. Alguien que le tire agua, muchacho. Un balde con agua, busquen. Ah, porque se van a matar, Están poniendo condiciones el marrón. Sí, sí, sí. Esto es mío, dice, ¿no? Acá lo calzo yo. Claro. Se pudrió todo con los perros, No, no van a hacer cuenta que los perros no se vayan. Y nosotros también, me parece, nos tenemos que ir, bocha. Porque un momento nos echan a nosotros también de acá. Aparte, no lo quieren agarrar al perro, porque el perro, cuando lo agarran, instintivo llora. Y lo largan, ¿viste? Pobrecito. No, ¿qué? Pues tenés que agarrarlo y sacarlo. Claro, qué pobrecito. Lateral correspondiente a Barracas. Arista y otra pelota que se va lejos. La reventó de la costa. No le gusta mucho la pelota de la costa. No, lo que pasa es que por ahí es mejor sacarla lejos a esa que jugarla. Bueno. Son cosas del fútbol, ¿vio? Debe ser. A veces está bueno revolearla un poquito, ¿no? ¿No le ha gustado alguna vez reventar la pelota en la tribuna? Sí. Cuando viene media jugosa. Sí, no tenga duda. Había foul, tiro libre que le corresponde a Gimnasia en el fondo, le va a pegar el arquero Enríquez. Asegura. No hay que complicarse. No. Obvio. Pelotazo largo de Enrique. Largo viandazo para buscar la cabeza. En este caso, de López, que no podía. El Chapu la corría, pero la deja. Porque domina López. López. Buen pelotazo de López. Otra vez buscándolo a García, que le mete empeño. La quiso parar García, la frenó bien de la costa. Recupera alto Luján, García de primera, tocan en corto, le queda García, se quiere meter en él, pero la pelota picó al revés. Para el otro lado. Lencina, mete con todo Dorado. Gana López. Caía López. Toca en corto Leites. Buen giro en este caso de Castillo, foul. Tiro libre para Gimnasia. Acá justamente me apuntan que el 8 es un gran jugador, ¿no? El amigo Lucho Benini, que ha llegado a la cancha. Habilidoso el 8 de Gimnasia, ¿no? Metedor también. Hasta ahora, pero hasta vos ahora. Sabés que no podemos apreciarlo en la magnitud total, porque como Gimnasia está más preocupado defensivamente y el medio es una zona de tránsito, las bondades que tiene, que técnicamente las tiene, el jugador de Gimnasia no las puede desplegar bien. Claro.
Cuando la tiene Gimnasia, la tira larga, ¿no? Cuando la tiene Barracas, el medio se echa un poco atrás. Entonces se le complica. Sí. Bola al fondo. Va saliendo bien del fondo. ¡Ah, qué bien que le hicieron! Ahí está el primero. ¡Viene! ¡No viene, no viene, no viene! ¡No viene, no viene! Porque el arquero sacó una pelota impresionante, Enríquez. Voló Enríquez. Mandó la pelota al córner. Tiro de esquina para Barracas, que sigue yendo. Y que a esta altura, le digo una cosa, merece el primero largamente ya, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Qué buena tajada de Enríquez, ¿eh? Vino el centro, arriba, el cabezazo para sacarla de López. La va buscando Dorado. La tira por fuera. Mete el cuerpo Luján lateral. Lateral que le corresponde a los barranqueños. Lateral para el equipo de Colón. Buen arquero, ¿eh? Sí, buen arquero. Sacó un pelotón bárbaro recién, ¿eh? Sí, sí, me estaba diciendo que se iba a ir a San Marino a jugar. Sí. Se cayó el pase. Son cosas que pasan. El balón largo de Jiménez. Buscaba a Zanoni. Recupera la Encina. La tiró larga para el Chapu. Se va. A ver si llega. Va Leites. Llega. Está habilitado el Chapulín. Arranca Leites. Escapó. Levantó el centro el Chapo. Muy pasado el centro de Leites. Pero fue un aviso para este equipo de Barracas. Se comió un flor de reto el número 4 y el número 6 de Barracas. Los retó Bianchi. Sí. Sí, porque se fueron los dos para arriba y lo dejaron a Ruiz Tosi solo, claro. Habilitando, ¿no? Y decir que Leite no tiene la chispa de antes, le falta un cambio, pero el Leite de antes se mete hasta dentro del arco. Pero no, más vale. Recupera por allí el equipo local, otro pelotazo. Buscando la posición de Zanoni, ganó Zanoni. Zanoni se la llevó, se metió en el área. Zanoni lo tiene, Zanoni, bien. Bien por Alegre, que se le metió adelante con el cuerpo. Va saliendo entonces ahora Bianchi buscando de manera extraordinaria a García. García con Luján, Luján con García, García al medio. Arista, toca con Marsili, Marsili hacia afuera para Dorado. Son todos largos los pases, ¿no? En este momento. Y comprometidos, sí. El balón demasiado largo para Arista, para que corra a Daro. Va revoleando la pelota del arquero Enríquez. Que sacó una pelota maravillosa hace un ratito. No, sacó. Impresionante. Es el que erró García hoy abajo del arco, solo completa. Sí. Ahí tuvo las más claras, ¿no? Si bien tuvo varias también. Tuvo varias, pero esas fueron las más claras. Exacto. La corrida es de Tosi. Tosi que llegaba. Se fue. Lateral, entonces, para Gimnasia. 37 minutos. Volando. Llevamos, se pasó y, esto. Y de un entretenido partido de fútbol. Muy lindo partido de fútbol, ¿eh? Muy lindo partido de fútbol. Aparte, no se ha parado mucho el juego. No. No hubo faltas constantes, nada de eso. Viene Luján, levanta centro, Luján. La pelota que se pierde. Mete con todo el pelotazo largo. Bueno, lo van a asesinar al Chapulín Leite. Si lo hacen correr todos los tiros 60 metros con la pelota, es muy difícil, ¿eh? Aparte, tenés que picar una pelota de esa tan frontal. No, muy difícil. Hay que tratar de que Leite reciba más cerca del área, ¿no? Si quieren que le dé un poquito de magia. La bola por bajo. Caía el hombre de Barracas. Foul ahora. Contra Jiménez. Tiro libre que es para el equipo local, para el Lobo. Fue falta, sí, lo tocó de atrás. Para el franjeado, Gimnasia. Estas camisetas las hace Coach, ¿no? Creo que sí, la verdad no me he percatado, pero imagino que sí. Pregúntele al que sabe todo sobre el fútbol local, el amigo Benini. ¿Sabe todo? Sí, sabe todo. ¿Las camisetas de qué son? ¿De Coach son? Ah, son de Coach. Sí. Pelota larga, había falta, tiro libre. ¿Para quién? No entendí bien esa situación. Algo le dicen al árbitro, ¿no? Pero fue foul. A ver, no hay demasiado que quejarse. Y ya lo cobró. Claro, lo que pasa es que el hombre de Gimnasia creo que se quejaba porque decía que había ganado la posición. Para mí no la había ganado de manera legal. Por eso vuelve atrás para no cobrar el fondo de Gimnasia como el del hombre de Barracas, ¿no? Lógico. Tiro libre
que va a acomodar el 10, le va a pegar Leites. Era foul primero y después en la corrida hubo foul del hombre de gimnasia, pero el foul es para es del jugador de Barracas, del primer término. Primero hay foul de jugador de Sportivo Barracas. Claro. Tiro libre. Y digamos un foul común. Un foulcito, chiquito. Pero foul al fin, ¿no? Tiro libre. Que le corresponde al local. Viene el centro, se cierra. Saca de cabeza Alegre. Ahora hay foul de Zannoni. Le va pegando a tiro libre. Bianchi que se apuró para mí, ¿eh? Pero lo pudo encontrar, picó la pelota, lo que no tiene que pasar, ¿no? Cuando picó, se escapó. No la pudo parar, erró. Lateral. Cuando picó, chao. Le erró el bueno de García. Sí, se las baja todas. Sí. Pifió el bueno de García en esta, pero lamentablemente se le escapa el balón. Zannoni. Uy, durísimo, durísimo, durísimo. Durísimo, durísimo. Durísimo lo de... lo de Jiménez, ¿no? Le devolvió gentilezas a Marsili. Adorado en este caso. Adorado, adorado, sí. Lo sacudió bien. Sí. Pelota larga para Daro. Domina bien el arquero Enríquez. 40 se cumplen este primer tiempo. Y el pescado sin vender, ¿eh? 0-0 la historia. Se va el primer tiempo. Pelotazo largo de Enríquez. Gana de cabeza Ruiz Tosi, sigue peleándola Ruiz Tosi, no puede. Ahora de cabeza, Arista. Mete con todo y traba García. López, 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 buen centro de López. Buena la actuación de Bianchi en esta ocasión. Sí. Bianchi que la más complicada que tuvo fue el centro atrás de su compañero, ¿no? Creo que fue la más complicada porque se metía. Que la sacó de cabeza. La sacó de cabeza. Si no era gol. Viene Dorado. Recupera Dorado, la tiró por afuera, viene para la corrida de López, va López, va, este es Tosi, 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 centro, bien por el arquero, que cobró el árbitro. El árbitro está dirigiendo bien. Muy bien, sí. Foul anterior. Retrotrae porque excelente. Él le da la chance de terminar la jugada. Excelente, excelente, sí. Tiro libre, marcado por Bonomi de unos 42 minutos casi excelentes. Sí, ha dirigido bien. Vos cuando no notás tanto al árbitro, es seña que está jugando bien el árbitro. Dorado, la quisieron hacer rápido. Pará, porque estamos armando la barrera, le dijo. Aparte, tiene que dar la orden, está contando los pasos. Y claro. No jodas. Pero si pasa, pasa, ¿no? Bueno, el lance hay que tirárselo. Si pasa, pasa. Tiro libre para Barracas. La va a meter Luján seguramente en el área. O lo puede buscar a Dorado, que está muy solo en la medialuna, ¿eh? Lo veo muy solo a Dorado en la medialuna. Para poder entrarle como bien. Aparte de afuera parece que le pega bien, porque le pegó varias veces Dorado, sí, ya, sí, ¿no? Llega el centro de Luján. Rebotó la pelota. Bajó por el segundo palo y se fue al córner. Tiro de esquina otra vez para Barracas. Hay córner para el equipo visitante, para el equipo de Colón. Padre de Dorado era. Sí. Había un número 6 de Barraca que decía: a mí no me importa cómo venga, yo se las tiro todas a la derecha porque el corto, como venga, la va a poner en la cancha redondita, redondita, decía. Gran dominador de pelota. Le va pegando Luján. Centro de Luján. Arriba el cabezazo de nadie. La terminan sacando a Daro, no puede y corre otra vez Leite que está. Le han tirado 70 pelotazos ya al Chapulín Leite, ¿no? Y ya llegó un momento que no pueden llegar a la pelota. O aparte ya se ha sabido. Te voy a decir algo. Si vos me vas a poner a mí mano a mano con Alegre... Déjame jugar por abajo, no me la tire por arriba. Dejen de joder, muchacho. ¿Está habilitado o no? Está en offside Zannoni. Tiro libre. Tiro libre que le corresponde justamente a Barracas, es indirecto porque fue offside. Sí, aparte quiso dar el gusto de terminar. Exactamente. La quiso terminar el. Tampoco es para tanto. Nah. No, porque la pelota. Había otra pelota al lado. Lógico. Balón por bajo para Arista. Arista va de afuera hacia adentro. Va recortando. Recupera bien. A medias el hombre de gimnasia ahora. ¡Upa! Marsili, chocó Marsili. Foul, tiro libre del Chapulín. Se sintió ruido de los botines. ¡Tac, tac! Hicieron los botines.
Tiro libre para Barracas. Se va el primer tiempo, 44 minutos. La historia 0-0. Metió con todo y ganó el hombre de Gimnasia. Este es Castillo, la tiró larga para Zanoni. A ver si gana Zanoni. Zanoni hacia atrás, le queda para otro centro. Va para Leites, el cabezazo de Castillo. Le queda Leites lejos del área. Por afuera Leites. El Chapulín tocó para Luz López. La quiso parar con el taco López. No sé qué. Le quedó un poquito atrás. No pudo. Mete Tosi, perdió Tosi, recupera el balón y sale Santiago Lencina. Estamos casi en tiempo cumplido. Baviera. El Chapulín Leites, la mete y rebota, mete Leites. El rebote le queda a García, la tiró por afuera, García la tiró para Tosi, Tosi. Tosi, 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 va, enganchó, le hizo bien. Paso de largo uno, otro centro, le queda para el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Adaro! ¡Golazo de Barraca! Adaro entró por el segundo palo. Todo lo que había hecho en el primer tiempo había sido desbordar. Es la única que esperó, le cayó en el área. Un gran centro de Tosi. Un centro que cayó el segundo palo. Y una definición magnífica del número 9 para marcar el primero. Gana Barracas 1-0 en la última pelota de la primera parte. Gana el equipo visitante, gana el equipo de Colón. Con este golazo de Adaro lo explica el Bocha de esta manera. Y todo arranca muy bien la jugada porque inicia García la jugada, alarga para Tosi. Tosi arranca y se frena. Y en ese freno deja un hombre en el camino, levanta la cabeza, tira el centro y Adaro define de manera impecable. Se le llenó el empeine de gol. Gana muy bien Sportivo Barracas este partido 1-0. Y se ha terminado el primer tiempo con esta victoria parcial de Barracas 1-0 en la última bola del primer tiempo. El gol de uno de los mejores jugadores, de uno de los que más lo merecía, para mi gusto, Adaro. Se van los 45 minutos iniciales, nosotros vamos a una pausa, a una tanda, y en un rato estamos de vuelta con el segundo tiempo, Bocha. Exacto, va ganando entonces el equipo. ¿Qué más hizo en este primer tiempo? Exactamente, pausa y venimos. But it goes so fast, all tied up like a captive. I'm on to you. Used to pay to my mom life, sending the rainbows, playing it cool. I don't fall this in ages, and I'm no patience. So won't you please? Se vendrá el segundo tiempo entre Gimnasia 0, Barracas 1. Con ese gol de Adaro en el cierre. Qué golazo hizo Adaro en el cierre del primer tiempo. Qué pedazo de gol nos regaló Adaro. Estábamos recién hablando con la gente de Barracas justamente de eso. Cuando arranca el segundo tiempo, Leites.
ya la tira hacia atrás y el pelotazo largo es para Zanoni, que no llegaba de cabeza, por eso viene ganando el hombre de Barracas. Habrá que ver si Barracas continúa con el mismo juego, ¿no? Tratar de ser ofensivo y no va a cambiar por las bandas, o le da un poquito, digamos, de espacio, ¿no?, a Gimnasia para que salga un poco más, más cómodo con la ventaja 1-0. Conociéndolo a Pérez, no va a cambiar. Sigue todo igual, ¿no? Sí, sí. Arrancaron los bombos cuando arrancó el segundo tiempo también, ¿no? Después se paran. Después se paran un poco, después arrancan de nuevo. Esto es así. Balón hacia el fondo. Alegre. Bianchi. Con la pelota Bianchi. Por ahora Barracas, puntero de campeonato, ¿no? Puntero de la zona. Claro, queda por un punto adelante. Un par de victorias y ese empate con Racing lo hace quedar como puntero de esta zona. Balón largo para que corra García. Viene García, llega García, levanta de zurda el centro a las manos del arquero Enríquez, que se queda con ella. Salió bien a cortar el centro atrás Enríquez. Entraban dos jugadores deportivos Barracas solo por detrás. Sacar el arquero. Pablo Tosi, que tiene ganas de hacer un gol. Sí, tiene muchas ganas de hacer un gol. Tiene Pablo Tosi. Se están consumiendo los primeros minutos. Primer minuto de este segundo tiempo que tiene la victoria de Barracas 1-0. Sale Gimnasia. López. Zanoni. Lencina. Zanoni. Entra al área Zanoni, pero no la pudo dominar. El que sí la pudo dominar es el arquero que la tiene. Lo golpearon justo. Sí, sí, porque se venía, ¿eh? Sí, Marcini lo golpeó justito. Entraba solo el delantero. Pelota larga para que juegue Luján. Dorado, Luján. Que ahora aparece por el medio, Luján. Por un lado lo tiene a quien pase, en este caso que es López. La deja para García. Otra vez para López. Centro de López al área. ¡Ah! Y el remate que termina en las manos del arquero, pero otra buena chance en este caso con Luján, que entró como 9 atrasado, ¿no? Casi rompiendo líneas. Se vuelve a salvar el Lobo. No la agarró bien y le dio tiempo a Enríquez, que es un hombre muy seguro y está siempre bien ubicado. Saca de cabeza por acá Arista. Le va quedando el balón a López. La tira para De la Costa, la busca, larga De la Costa, la paró Zanoni. Zanoni. Foul contra Zanoni, tiro libre. Será para Gimnasia. Se aproxima el Leite para hacer el tiro libre. Lo volvió a agarrar. Sí. Una buena chance para que el Lobo intente llegar a la igualdad. Viste que está de moda ahora decir que una pelota parada te iguala. Sí. El tiro libre en la pelota parada son todos iguales, ¿no? Y eso que dice, podrás estar jugando mejor, pero una pelota parada en contra te iguala. Exactamente, no tiro libre. Iguala, pero es. Pero iguala. Iguala porque todas las pelotas pueden ir al área, ¿no? Sí, vendrá. Hay que cabecearla también. Hay que cabecearla. Y allí lo vemos al marcador central, ¿no? A Baviera, que va a cabecear por el segundo palo. Llega el centro de Leite, lo buscaron a Baviera, muy pasado. Llega Baviera, pero no la pudo cabecear, saque de arco. Muy pasado. Tremendamente pasado. Largo el centro del Chapulín. Salida de fondo entonces para Barracas. Bianchi. La tiene su arquero a Bianchi. Salida por abajo. Ruiz Tosi. El Torta García. García. La perdió. Marcini. La tiró por fuera, le queda para López en offside. Y el 3, tiro libre que le corresponde a Gimnasia en defensa. Estaba adelantado, evidentemente, levantó rápidamente la bandera juez de línea. Baviera, Marsili que gana. Otra vez de cabeza el Lencina. Marsili, ha dado el que buscaba. Marsili, revienta el Lencina. La juegan de cabeza por abajo. Recupera bien y sale como puede del fondo justamente. El otro Lencina es lateral que le corresponde. Que le había tocado el de Barracas. ¿A dónde? Pero estaba acá cuando la tocó. Bueno, pero hay que pedir. Hay que pedir, Bocha. El que no llora no mama. El que no llora no mama. Como dicen. Mirá lo López. López está solo acá, ¿no? Y Bianchi lo ve muy bien. López. Dorado.
Dorado. Qué buena pelota de Dorado para buscarlo a Luján. Ganó bien el arquero. ¿Qué estaba fuera del área, Enriquez? Ay, no lo vi afuera. Afuera. Bueno, entonces está bien expulsado. Expulsado, sí, el arquero. Lamentariamente está bien. Una muy bien. No, fíjate que no dijo nada, ¿no? Otro recurso, vamos a decir la verdad. No dijo nada, lástima, Enriquez. Qué lástima. Qué pena, ¿eh? Un arquerazo se va, ¿eh? Se va un arquerazo. Y qué bueno. Qué pena para Gimnasia. Bueno. Ingresará el arquero suplente. ¿Cómo es el nombre del arquero suplente, Bocha? El número es Marinoni. Marinoni. Sí. Y vamos a ver quién sale en Gimnasia, porque qué problema para el entrenador, ¿eh? Vos sabés que... ¿Qué problema para el entrenador? Perdiendo, te quedás con uno menos y nada menos que el arquero que había tenido una tarde, para mi gusto, excelente. ¿A quién sacás? Perdiendo 1-0 para que entre el arquero. ¿Qué problema, eh? Yo... Va a sacar una persona de adelante. Yo sacaría a López, al 11, pero no porque por nada en particular, sino porque tenés que sacar uno del medio de adelante, no vas a con un defensor, ¿no? ¿Cómo está la cosa? No, imposible, pero... O arriesgás con De la Costa, digo. O tal vez con el otro lateral, con Lencina. Bueno. Ahí entra el arquero suplente. Son problemas. Entonces... ¿Y quién sale? López. ¿Usted lo dijo? López. Algo de fútbol entendemos todavía, ¿no? Usted conoce más que yo en este caso. Le vamos a dar la derecha porque es de aquí, local. Me dijo el número 12... Marinoni. Tiro libre peligrosísimo, favorable a Barracas. Qué compromiso, pobre. Pobre arquero, ¿no? Marinoni. ¿A usted le ha pasado esto alguna vez? ¿Lo han echado siendo arquero? Pero yo era un arquero espectacular. Las que se iban afuera las metía de muy ahí. Bien, como debe ser. Como debe ser. Tiro libre entre Luján, Tosi, García, López, están todos parados de frente. ¿Quiere liquidar esto? Barracas. ¿Usted le apuntaría al palo del arquero y le metería un fierro al palo del arquero? Hay que ver cómo se para la barrera, ¿no? Teniendo en cuenta que recién entra, está frío y debe tener su carga de nervios. Obviamente, sí. Viandazo al... Suele al pasar. Al palo del arquero. Suele pasar. El arquero se para a un costado, la barrera está del otro, el tiro libre es buenísimo. Bueno, hay 10 personas de Barraca, todos sí, le quieren pegar, ¿eh? Digo, guapa, ve, hay alguno anotado para ¿qué pegar? Van a hacer? ¿Qué van a hacer, Bocha? Es el tren fantasma. Son un montón alrededor de la pelota. Para mí le pega a Luján como todos los tiros libres. No le va a sacar este, ¿no? Le pega toda la pelota para, no le puede sacar este a Luján. Tosi está muy preparado. Y Tosi tiene unas ganas. No, lo echaron. ¡Tosi! Por arriba del travesaño, saque de arco. Se perdió el segundo Barracas. Alto el tiro libre. Muy arriba. La intención era buscar exactamente el palo más lejano de Marinoni. Va a tocar la primera pelota del partido Marinoni. La tira bien larga el arquero del equipo de Gimnasia. De cabeza, el balón ejecutado. Luján, ahora con un hombre más, se va a abrir un poco más todavía, ¿no? El equipo de Gimnasia, imagino. Le costaba en el primer tiempo con igualdad encontrar a los jugadores de Barraca. Ahora se le va a poner más complicado. Le va a manejar más la pelota, obviamente. Exacto. Balón por abajo. Luján. La tiró por arriba, la tiró larga para que vaya llegando y levante el centro. Oh, que no llega a destino. El hombre de Barracas. Pobre Adaro. Todas largas, ¿eh? Lo han masacrado a pelotazos a Adaro hoy, ¿eh? Le han tirado muchísimas pelotas largas. Y la culpa es de él porque llega a todas. Claro. Cuando no llegue le van a decir, bueno, dígame una más cortita, ¿no? Salida con Ruiz Tosi. La tira por fuera Ruiz Tosi. Buena bola. Abierta para que corran por acá. Le queda Adaro en el área. Adaro. Por afuera está lista, pero Adaro gira, la hace para él. ¡Centro! ¡Gol! 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 De Barracas. Centro. Furibundo al primer palo, el arquero no la pudo dominar, se termina metiendo con pelota y todo adentro. Gana Barracas 2-0.
casi sin buscarlo, casi sin quererlo, Barracas se encuentra el segundo, Barracas 2, Gimnasia 0, a los 9 minutos y medio, casi 10 de este segundo tiempo, Barracas empieza a encontrar el camino de la victoria y saca un par de diferencia, Bocha. ¿Fue Daro o Luján? Para mí a Daro, el que desbordó y tiró el centro fuerte. Qué jugada desafortunada para el arquero. Sí. Primer pelota que le va al arco y es gol. Exactamente. La quiso sacar para afuera y bueno, es muy desafortunada la jugada para el arquero. No tuvo suerte. Y Barracas, entonces... Envenenada la pelota, ¿no? Sí. A los 10 minutos, 9 minutos del segundo tiempo, pone el segundo. A Daro. A Daro, sí. Marca el segundo gol. Y ahora la historia empieza a abrirse de manera casi impensada, ¿no? Para este Barracas que hizo el gol. En el cierre del primer tiempo pegó justo. Se encuentra con la expulsión del arquero en el segundo tiempo en el arranque y ahora encuentra el segundo gol. Sí, de manera fortuita, ¿eh? Offside de Leites. Tiro libre para Barracas. Y yo insisto que tirar un pelotazo a Leite es complicarle la vida a Leite. Le siguen tirando pelotazos a Leite. Tiro. Y acá estamos, en este atardecer de un día agitado. Sí, sí. Una pena lo de Colón de Chivicoy, sinceramente. Buen equipo Colón de Chivicoy. Llegó un lugar muy amplio, ¿no? A una semifinal por el ascenso. Lamentablemente le faltó un poquitito. Camionero tiene una estructura muy importante. Sí, demasiado. Yo demasiado grande, los vi una vez, fueron a jugar a Colón, realmente un despliegue, sí, bueno. Y un equipo muy profesionalizado. Tiene otra cuestión, ¿no? Acaba de empatar 1-1, como dijo Lucho Benini, sobre la hora, y de esa manera se mete en la siguiente instancia del campeonato, ante Colón, de Chivicoy. Un Colón que hizo un gran campeonato. Demasiado, sí. Demasiado. ¿Quién, Camionero, va a jugar la D? Y qué sé yo, es un desastre. Pelotazo largo que se va a perder por el costado. Balón entonces de Barracas. Que gana 2-0. Este fútbol que hay que reestructurar en muchas cosas, ¿no? Del fútbol que han destruido. Tapia y compañía, para mi gusto. ¿Qué quiere que le diga? Que yo no sé si es Tapia solo. Bueno, se vienen un par de cambios en Gimnasia. A ver, si usted me ayuda, Bocha. Bueno, se va el 8, se va Castillo. Se va Castillo. Y ahora vamos a ver quién entra. 18 y 16. El 18 es Verón y el 16 es Sarmiento. Verón. Y acá salió el número 9. Y Sarmiento. Y Zanoni. Se lo digo, para mí jugó muy bien Zanoni. Hizo un esfuerzo grandísimo Zanoni, ¿no? Sí, todo el partido, es un gran esfuerzo. Bueno, y se va Marsili en Barracas. Se va el 5. Ingresa, vaya a saber quién, ¿no? Para mi gusto. Ahora vamos a ver. Es Romero, pero es para mi gusto. Puede ser Romero, vamos a ver. En el momento que se dé vuelta y vamos a ver el número de camiseta. Romero. Romero. Lucas Romero. Número 18. Romero, entonces. Ataca Gimnasia por afuera. La bola llegaba para que corra Verón. Lateral que le corresponde entonces a Gimnasia. Barraca resignó su hombre de marca en el medio del campo. Sí. El hombre más retrasado que tiene siempre. Para seguir atacando, ¿no? Claro, para seguir atacando. Romero, un jugador muy ligero. Exacto. Mirá la colita de Romero. ¿Eh? ¿La viste? No le hace acordar a Palacio. Me hace acordar a Palacio. Va Romero. Domina Romero. Romero la tiró larga. Va Romero. Baviera se mete el cuerpo. Gana, pero Romero se la llevó. Se escapó. Se va a meter en el área. Romero levantó el centro. El arquero. Marinoni domina la pelota. Me y ya salió. Que la sí. Se sacó un poquito de la mufa, ¿no? Sí. Tuvo mala suerte en la primera pelota que le tocó.
Viene con el balón a dar, la va dejando por abajo para García. Gana bien Baviera. Recupera el hombre de Gimnasia. Pero rápidamente Barracas hace el balón. Dorado, por fuera. Romero, offside, el 18, tiro libre que le corresponde a Barraca, a Gimnasia. Partido que empieza lentamente, me parece a mí, a estar cerrado, ¿no?, a esta altura. Va a ser difícil, porque aparte le va a pasar factura en lo físico también a Gimnasia. Totalmente. Romero, qué buena pelota, le quedó para el tercero a Daro, giró. A Daro si la va a tocar, no le va a pegar, le pegó a Arador travesaño. Le queda para Romero, Romero que va, sale con todo el defensor, la revolea Baviera. Le vuelve a quedar. Esto es para. Tiene pinta de goleada en un momento. En un momento va siendo, ¿no? Yo lamentablemente. Le dije que le va a pasar factura en lo físico. Sí. Está haciendo un esfuerzo doble ahora Gimnasia. Tiene un hombre menos. Con un arquero. Con un arquero que no es el titular, ¿no? Lamentablemente. Aparte, Barraca hace circular mucho la pelota. Y eso hace que vos corras atrás de la pelota que cansa mucho. Totalmente. Pelota afuera para Luján. Arista al medio, García va el torta García. Recupera bien y sale Lencina. Ganaba Luján. Y encima lo presiona alto Barraca, ¿no? Como que quiere seguir buscando. Sí. La bola al medio, el enganche, el amago, balón al área. Es el tercero, tapó el arquero. Estaba adelantado. Marinoni sacó una pelota bárbara, ¿eh? Y estaba adelantado. Y estaba en offside. Lo ha hecho bien, igual de todas maneras, Marinoni. Muy buena la atajada de Marinoni, aunque no valiera en ese momento. Ahí. Tiro libre indirecto que es para Gimnasia. Va saliendo con Marinoni. Lo que tiene a favor en este momento Gimnasia es que está impreciso García, que es el hombre, sí, de la última puntada. Pero cuando te da alguna pincelada te complica la vida, ¿no? El 10, el torta García. Balón largo, de cabeza, ganando Romero. Después recupera y toca de primera ley. Te va el Chapulín. No puede Jiménez. Corre la cancha y se vuelve a ir Tosi, 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 tiró, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Barracas Tosi. Se sacó dos hombres de encima y a la carrera. Termina definiendo de pierna diestra por lo bajo del arquero. 3-0 la historia. Es goleada ya de Barracas, que gana y gana bien. Aquí en cancha de Gimnasia golea Barracas, que se armó para esto, que demostraba que era más y que ahora golea a su rival, lo golea el Lobo 3-0. Imparable la corrida de Tosi, nunca lo pudo alcanzar el jugador de Gimnasia. Entró de derecha para el medio y definió bien antes de la salida de Marinoni, que no tuvo que hacer nada. Leites, el Chapulín, la deja cortita, la venía perdiendo finalmente. Corre a toda velocidad, pero ataca por todos lados Barraca. Tiene espacio para seguir siendo con Romero. Viene Romerito, va Romerito, centro de Romerito. ¡Oh! ¡Uy, qué cerca que pasó! Era centro, ¿no? ¡Qué centro! Difícil, qué pelota complicada la de Romerito. Le digo la verdad, y que me disculpe la gente de Gimnasia, ¿no? Pero en este momento es un baile de Barracas. Estás 2-0, te hacen el tercero, los brazos se caen. Yo entiendo lo anímico también del equipo de enfrente. Barraca es un equipo que cuando huele sangre va por todo. Pelotazo largo de Marinoni. La va buscando de cabeza Arista. Gana ahora De la Costa. Venía revoleando la pelota a Lencina, buscándolo a Leites. Yo le digo la verdad, yo lo sacaría a Leites ahora. Es el momento para sacarlo a Chapulín Leites y pondría otro mediocampista central y por lo menos cierro la persiana así, ¿no? Trataría de que no me haga más goles. Claro, digamos, porque el partido está dado para eso, lamentablemente. Sí, yo creo que sí, que ya Leites, aparte le han tirado muchos pelotazos largos. Lo han fundido al Chapu, lo han fundido al Chapu. Que si bien es el 10, es la pieza más importante tal vez de este equipo, ha estado muy solo arriba. Y más ahora que no está Zanoni, ¿no? No, muy solo, demasiado solo arriba. Y cuando estaba Zanoni eran ellos dos. Eran ellos dos contra el mundo, era muy difícil. Bueno, imagínese ahora que Zanoni se fue. Moisés se viene un par de cambios más en Gimnasia, creo que va a pasar lo que yo le digo, ¿no? No sé si lo va a sacar a Leite, pero yo, si fuese el técnico, lo sacaría al Chapulín, ¿qué quiere que le diga? Pelota hacia afuera. Tosi, engancha hacia adentro Tosi.
La va jugando cortita con Anaro. Este, al fondo para Dorado, abrió la cancha y sacó de cabeza como pudo Lencina. García. Dorado. La va dejando para Arista. Se mete en el área, cae arriba, le dijo el árbitro. Arriba, le dijo el árbitro. Tiro, saque desde el lateral que le corresponde a Barraca. Se vienen un par de cambios en Gimnasia. ¿Quiénes son los que entran, Bocho? Usted que el ve. El 17 que tiene, va a entrar. El 17. ¿Eh? ¿Lo tiene usted a Gómez? Ahora lo vamos a tener. Vamos a ver por quién entra, ¿no? Ahí se vienen los cambios. Se va en línea. En un partido que ya. Le digo, no quiero. Pero está para mí definido esto, ¿no? Por lo menos desde lo numérico. Son muchos goles para remontar. Ahí salió Leites. Leites se va en número 10. Por el 17 es García, ¿es? No, el 17 es Gómez. Gómez. Y este chico que viene acá es el 14, si no me equivoco. Barrera. ¿Y quién salió de aquel lado? El número 4. Leites y el número 4. Sí. ¿Barrera es? Barrera. Barrera. Sí, salió. Bien. Tres a 0 la historia. Viene el centro, segundo palo. La quiere sacar Barrera. La va tirando lejos Barrera. Primer pelota que toca el joven Barrera. Lateral que le corresponde a Barracas. Renuncia al ataque prácticamente de Gimnasia. Es lo que le dije, es lo que tiene que hacer, no, lamentablemente, ¿no? No, está criticándolo, pero es lo que uno de aquí veía, ¿no? También. Que tenía que suceder, me parece a mí, ¿no? Porque. Hay que darse cuenta de algunas cosas. Y... Obvio, y el entrenador se dio cuenta, ¿no? Bueno, ahora hay cambio también en Barracas, se vienen un par de cambios. Lejísimo. A ver. Bueno, sale Luján, bien. Luján se va. Ahora estaremos con el con quien ingresa. Y se va Arista. Eso se va. Buen partido de ambos, ¿eh? ¿Y quiénes entran, muchachos? ¿Quién entra, Portillo? ¿No lo viste vos? Ahora lo vamos a ver cuando ingrese, ¿no? Porque no veo los números de los pantalones. No, está aparte ilegible. Totalmente. El 16, el 14 entró. El 14, ¿quién es? Y el 16. El 14 es Ullema y el 16 es Hernández. Hernández. Y Ullema. Esto está 3 a 0. En 23. En 23 minutos. Recupera el balón Ruiz Tosí. Sale por abajo, foul. No, mano. Mano le cobró. Tiro libre que es para Gimnasia, que va, Era foul. Va por algo. Valencina la tira por lo bajo, le queda para el centro. Pega la pelota el López. Foul de López. Foul de López. Tiro libre para Gimnasia. Que así todo sigue yendo, Foul del capitán de Barraca. Sigue yendo Gimnasia con lo poquito, ¿no? Que con la enjundia que tiene este equipo, con las ganas de ir nada más. Dos pibes, En un piberío bárbaro, obvio, ¿no? Una cantidad de piberío bárbaro, impresionante en Gimnasia, son todos chicos. Tiro libre para el Lobo. Barrios. No sé. La verdad que no lo sé. Tres en la barrera, ordenó Bianchi. Tiro libre. La pelota llegará al área. Viene el centro, buena pinchadita. Gol en contra. ¡Gol! ¡Gol! De Gimnasia. En contra. ¿Quién es el recién ingresado? Ah, no, Daro. A Daro en contra. A Daro en contra. Marca el descuento. Descuenta Gimnasia.
un breve... No se pudo ni mover Bianchi. No, no se pudo ni mover Bianchi. La pelota viene al primer palo, bien tirada. Descuenta Gimnasia 1-3. Y en la pelota parada, como usted dijo. Todos somos iguales. Sí. Descuenta Gimnasia, está en 1-3. Mala fortuna. Habrá que ver si cambia un poco el panorama, ¿no? Con este gol. Si le da un poco más de energía a Gimnasia. Mientras que no lo temoriza Barracas. También, ¿no? Romero. Dorado. La toca de primera, recupera, Baviera, la tira larga el 2. Tenemos otro amigo en el otro nuevo. ¿Este otro? Sí, ¿no? Es un barrio que está muy lleno de perros. Mire, 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 mire cómo sale, mire cómo sale. Sale, sale bien, cambio. Otro perro más, ¿no? Tercero. Tercero. Dame la pelota, dice el árbitro. Va saliendo del fondo... Barracas con un pelotazo largo para Romero, que está habilitadísimo. Va Romero, Romero quiere de zurda, engancha hacia adentro, va Romero, va. Romero tocó la pelota al área, le queda para la media vuelta, la tira por afuera para la salida con el que viene desbordado otro centro, cruzado al área de Ushemas. Ahí saque de arco que será para Gimnasia. El arquero hizo el camino más largo, ¿no? Quiere que le diga una cosa, pelota que van al área... Son todas peligrosas. Peligrosísimas. Sí. Se vienen cerrando, son bravas. Un Barraca que ha jugado muy bien hoy, ¿eh? Sí, ha jugado bien. Ha jugado bien. Ha manejado el juego, ha manejado el partido, ha tenido la claridad para encontrar el gol. Y supo aprovechar los momentos también, ¿no? El cabezazo. La pelota que llega hasta la mitad de la cancha, allí la mete Dorado. Busca García, viene el Torta, va García. Centro de García, segundo palo, entró de cabeza para bajarla, está el cuarto, viene, ¡no! No está el cuarto porque de milagro salvó la Encina. Se pasó de largo. Se pasaron todos, el pelotazo largo para que vaya a Gimnasia. Ahí saque, no, no se fue la pelota, ahora sí se fue. Lateral ahora sí para el Lobo. Pero otra vez cerca Barracas. Cerca Barracas del cuarto. Pues yo soy de los que piensan, ¿no? Que si no haces un gol de un lado, te lo hacen en el otro, ¿no? Y por ahí goles en este tipo de torneos te hacen falta para poder clasificar mejor, ¿no? Más tranquilo. Más cómodo. Y este tipo de partidos es para eso, me parece, ¿no? Para poder sacar diferencia de gol. Pero bueno, un Gimnasia que pierde 3-1 y que así todo, y con un hombre menos, desde el comienzo del segundo tiempo, tiene el tesón de seguir yendo, ¿no? Con lo que tiene, con sus armas, como puede. Se encontró con un gol de manera fortuita y bueno. Y quiere seguir buscando goles de manera fortuita. De cualquier manera, digamos. De la que sea. Recordemos que Enriquez en el arranque del segundo tiempo fue expulsado por una mano fuera del área. Tenemos 28 minutos ya del segundo tiempo y se vienen los últimos dos cambios en Barracas. En los amaneceres lo echaron a Enriquez, ¿no? A los dos. Dos minutos. Dos minutos, Iván. Sí. Bien. Y a ver quién sale. Ingresaron 13 y 15. ¿Y quién se fue? El 13 de Deportivo Barracas. El 13 y el 15, bien. El Quiroga. Entró Quiroga, que ya se paró de central. Viene la bolcha larga. Recupera bien Ruiz Tosi. Salió el 6, alegre. Por el 13. Y el 15 es Pérez. Bien. El 13 me dijo, repítame por favor. El número 13 de Deportivo Barracas, Quiroga. Quiroga. Bien, y ahora vamos a ver. Defensor, marcador de punto. Bien, perfecto. Se paró como central igual, me parece, ¿eh? Ah, no, ahí se paró de 3. La pelota larga. Lateral que le corresponde justamente a Barracas. Lo hacen lo más largo que pueden. La corre Romero, la sacan de cabeza. Otra vez lateral, otra vez Quiroga. Lo va a ir haciendo. O sea que Barraca sacó los dos laterales, ¿no? Los dos laterales. Sacó los dos laterales, sacó... ¿Qué salió? ¿El 10 también? ¿O está jugando García? Ahora vamos a ver. Porque hubo dos cambios. Está jugando García. Está jugando García. No alcanzaba a ver el segundo cambio. Vendrá la bola por fuera.
Otra vez lateral para Barracas. Quiroga lo va a hacer. Pelota al área. La vienen bajando, le queda para el remate a Quiroga, a García, no pudo darle, la van sacando como puede, le queda ahora para el remate a Dorado, saque de arco. 30 minutos. Ya van 30. 30 minutos. De segundo tiempo. Se pelea la tribuna. ¿Qué pasa, Cabocha? Están enojados. Pelota larga. La va sacando de cabeza. Barrera. Tenemos hinchada, ¿eh? Tenemos hinchada, sí. Pelota que viene hasta el fondo de la cancha. Va saliendo Ruiz Tosi. Balón que viene para la salida con Ramos. Balón por afuera, largo para que corra Ullema, centro, está el cuarto, viene, salva el defensor, córner. Tiro de esquina, que le corresponde. Sí. Tiro de esquina, que le corresponde a Barracas, que sigue yendo. Hay córner. El centro. Viene el centro al área. Viene la pelota al primer palo. La bajan. Otra vez córner. Otra vez tiro de esquina. Córner para Barracas. Está brava la poesía. Está complicada la cosa, ¿no? Brava la poesía. Viene el centro. Muy pasado. Otra vez al área. Sale el arquero. En dos tiempos domina la pelota. Marinoni. La salida ahora de Barracas con otro nuevo pelotazo. Por uno y por dos. Dorado. Había quedado de último hombre, Agustín. La otra vez se equivocó de último hombre. Esta vez dijo, no, la voy a tirar afuera y listo. Acá nos pide saluditos la gente. Sí. ¿Usted mandará saluditos? Después vamos a mandar algunos. Saluditos para los amigos de Colón, ¿no? Que están siguiendo la transmisión. Pelota por bajo. Balonazo largo. Que revolea Ruiz Tosi. Los que hacen posible esta transmisión. Totalmente. Ruiz Tosi por uno, Ruiz Tosi por dos, Ruiz Tosi por tres. Romero. Dorado. Tiro libre. Falta de Lencinas. Usted no lo ve muy tranquilo al árbitro, ¿no? Sí. Muy bien. Tiene una tranquilidad bárbara. Cómodo. Dirige muy tranquilo y dirige cerca. Muy bien. Cerca de la jugada. Sí. Está dirigiendo muy bien el partido, partido sí, tranquilo. Para mi gusto. Bueno, 34 ya, Bocha. Partido que ha bajado un poco el ritmo, ¿no? A esta altura. Es lógico que baje el ritmo también, ¿no? Porque es como que Barracas maneja, administra la diferencia. El gol de Gimnasia no lo hace quedar tan lejos en el resultado. Ha entrado con ímpetu el número 16 de Gimnasia. Sí, totalmente. Muy bien, Dorado ganó. La bola le va quedando a Tosi. La dejó por fuera Tosi. No podía llegar el número 15. En este caso. Estaba en posición adelantada. Si no hubiera sido falta, pero estaba en posición adelantada previamente. Sí. Por lo tanto, es indirecto para Deportivo Barracas. Hay tiro libre para Deportivo Barracas. Ruiz Tosi buscando a su compañero de zaga central en este caso para la salida. Alegre. Lencina. Recupera Dorado, que es un
tractorcito en la mitad de la cancha. Está y en todos lados. Hoy ha jugado un partido extraordinario. Mirá la pelota que metió Dorado. A ver si llega Romero. ¿Va? ¿Cómo no va a llegar Romero? El rapidito va Romerito. Romero con el centro. ¿Está el cuarto? ¿No está el cuarto? Si está el cuarto, no, porque el arquero salvó. El arquero Marinoni sacó una pelota bárbara, estilo de esquina. Muy buena tapada de Marinoni. Se peleaba para hacerlo ahí. Sí. Hay córner que le corresponde a Barracas. Llega el balón al área. Buscando el cuarto gol de esta tarde, que ya empieza a ser noche. Aquí en Pergamino, balón que se escapa de la ofensiva justamente de Barracas. Pelotazo largo. Otra vez Dorado. Dorado. García, Dorado. Viene ganando y recuperando la bola el hombre de Gimnasia. La salida, en este caso, con Verón. Sigue Verón, rebota. ¿En quién? En Dorado. En Dorado. Van 36, estamos a 4 de elegir la figura. Si Dorado, si Adaro no hubiera hecho los dos goles, este sería la figura Dorado, ¿no? Yo no quiero quedar mal con Adaro, ¿qué me dice? Pero no quiero quedar mal con Adaro porque me parece un gran jugador. Pero Dorado se comió la cancha, ¿eh? Sí, es terrible lo que hace. Dorado se comió la cancha. Pelota que rebota en la espalda del recién ingresado jugador de Sportivo, sí. Difícil aguantar los chicos que han entrado de Barracas, ¿eh? Son unos Pac-Man. Sigue buscando Barracas, ¿no? La verdad que sí, sí. Tanto Pereira como Hernández, como Luquita Romero, hay que aguantarlos, ¿eh? Ataca otra vez por afuera Barracas. Da la vuelta, se sintió clarito. Sí, da la vuelta, claro, maneja la bola, ¿no? Cómodo. Está cómodo, tranquilo con el resultado, seguro a la hora de manejar el juego, ¿no? El fútbol ha pasado sobre todo por Dorado. Dorado que me sorprendió. Uy, durísima la patada. Innecesario. No, no lo va a amonestar porque no ha sido el estilo. Tranquilo, le dice. No, sí, lo maneja de otra manera. Sí, sí, puede ser para tarjeta, sí, pero... puede ser para tarjeta, pero de cualquier manera, este... no ha pasado nada raro. No fue tampoco, con plancha, ¿no? Ni nada. No, de eso. No, fue a hacer un foul. Fue fuerte. Podría caber la amonestación tranquilamente, nadie hubiera dicho no, nada. Obvio. Bueno, tiro libre, le va a pegar Ruiz Tosi. 37-45 de este segundo tiempo. Se termina la historia. Aquí en Barraca, aquí en Gimnasia, donde el Lobo tiene uno y el visitante Barracas tiene tres. Romero, abrieron la cancha. Tosi, balón al medio, el remate de Hernández. Por arriba del travesaño le pegó el 16, saque de arco. La agarró un poquito abajo. Pero Barracas se queda corto con el resultado. Sí. La verdad, por las opciones de gol que ha tenido Barracas fueron buenas. Tuvo varias. Todo el partido. Fue dueño. En este segundo tiempo ni hablar, ¿no? Sobre todo después de la expulsión. Pero el primer tiempo fue. También tuvo varias chances. Muchísimas situaciones de gol. La bola atrás. Cierra bien. Alegre. La revolvió Alegre, muy largo el pelotazo para García, no llega el Torta y lateral. Largo y fuerte. Sí, pelotazo muy largo fue, ¿no?, de Alegre. Igual ha jugado mucho con eso, de tirar pelotazos cruzados. Sí, porque se le cambio da, de frente, ¿no? Está el espacio también. Obviamente, con espacio más fácil, ¿no? Pero ha jugado mucho con eso de los espacios, de los pelotazos a espacios vacíos. Ha jugado muy bien Barracas hoy. Caía Barrera. Lateral que le corresponde. Ah, no, tiro libre, perdón. Termina cobrando tiro libre que le corresponde a Gimnasia. Partido 3-1. Pelotazo largo por afuera contra la banda. Ataca Gimnasia. Lencina. La mitad de la cancha es pura y exclusivamente. La pelota busca jugador, dice, ¿no? Ahora como la pared, ¿no? ¿Le gustó? Sí, me pareció extraordinario.
La bola que viene de barrer al área, le queda para la media vuelta y el remate cruzado, que no termina encontrando destino. Allí saliendo del fondo, Ullemas. No fue nada, ni centro, ni tiro al arco, ni... No. Pero fue un intento para Gimnasia. Que con alma y corazón va buscando llegar un poquito más cerca del resultado, ¿no? Quiroga. La tiro para Romerito. Offside. La cantidad de offside que ha habido hoy ha sido tremenda, ¿eh? Demoró mucho en entregar la pelota. Se la había marcado antes Romero la jugada haciendo la diagonal. 40 minutos y medio de este segundo tiempo se va a la tarde-noche futbolística entre Gimnasia y Barracas. Un buen partido de fútbol que hemos tenido. A 5 del final. ¿Quién fue la figura del partido para usted, Bocha? Enzo Adaro. Adaro. Para mí, Dorado, ¿qué quiere que le diga? Está muy bien. Pregúntele a Benini, que lo tiene al lado, para que desempate. A ver qué dice. ¿Qué dice usted, Benini? ¿Para usted quién fue la figura? No tiene figura. Ah, Dorado por el gol en contra de Adaro, bueno. Pero Adaro ha sido generoso, hasta un gol en contra hizo. Hizo tres, entonces. Claro. Se lleva la pelota hoy. No, han jugado muy bien. Han jugado bien los dos. La bocha larga, se pierde por el fondo y salida de arco que le corresponde a Barraca, que se va a quedar con un buen triunfo aquí en Pergamino. Y está todo encaminado, ¿no? Una gran victoria para Barracas, ¿eh? Sí. Sigue invicto. Invicto, puntero. 6 goles a favor. 6 goles a favor y 3 goles en contra para este equipo. Que empató con Racing 1-1. Ganó, lindo partido también. Buen partido. Ganó 2-1 el partido pasado con Argentinos de Rojas. Y hoy está ganando 3-1 aquí. Todavía falta un ratito. A ver si puede hacer uno más. O si Gimnasia encuentra otro descuento para hacer el resultado más paquetón, ¿no? Cuando uno va... Para ponerle un moño, adornarlo. Para adornarlo. Un buen partido de fútbol que hemos vivido hoy, ¿eh? Sí, me ha gustado el partido. ¿Qué quiere que le diga? Muy buen partido. Ha sido un lindo partido. Sí. Los dos quisieron jugar siempre. Totalmente. Eso es importante. No, sí, evidentemente es la manera de jugar que tiene. Obviamente. La pelota hacia afuera. Viene otro desborde del centro. La sacan a medias. El remate. Ahí está el cuarto, Romero. García. ¡Gol! ¡Gol! El Torta García, la frutillita de la torta. ¿Qué quiere que le diga la frutillita del postre? Para que García termine definiendo. Se ensuciaba un poco la jugada y García dijo, para que la limpio. Se sacó un hombre de encima, definió contra el palo más lejano del arquero. El Torta quería su gol y lo consigue. Gana Barraca 4-1, Bocha. Golazo de Javier García, definió bien, no se pone nervioso, pero le pone más color al resultado y al partido que Barracas gane ampliamente, obviamente, porque había errado muchos goles, porque había creado las situaciones y porque ha manejado el partido siempre. Y se viene el quinto, si le hacen bien, es córner. No llegó Romero para empujarla, es córner. Tiro de esquina para Barraca, que se acordó que puede hacer alguno más si quiere, me parece, ¿eh? En estos últimos 2 minutos que quedan, 43. No creo que dé mucho. No. Pregúntele al Línea, que lo tiene ahí cerca. ¿Cuánto va? Al Línea, ¿cuánto va a anunciar? ¿Cuánto más, señor Línea, se va a jugar? Si lo tiene por ahí. Viene del centro, arriba el cabezazo, por encima del travesaño. Hay saque de meta que le corresponderá a Gimnasia a los 44. Creo que 1-2 con una locura, ¿eh? Lo termina a los 45, ¿no? Esa es la... No tiene sentido seguirlo, ¿no? La gente de Barraca duerme bien hoy, ¿no? Sí, seguro que no se le rompa el colectivo. ¡No! ¡No diga eso! Ya se rompió la ida. Bueno, por eso. Ya se rompió la ida, por eso arrancamos un poco. 15 minutos creo que se atrasó el partido. Iba a ir a 6 menos cuarto el encuentro hoy. Y arrancó a las 6. ¡Qué linda noche, Bocha, eh! Sí. Qué lindo que le hemos pasado aquí en la cancha de Gimnasia. La verdad que hemos visto un lindo partido de fútbol, una buena propuesta de ambos equipos, muy superior Barracas, que es un equipo con más experiencia, con más volumen de juego, pero de todas maneras la enjundia de Gimnasia, la entrega de los jugadores de Gimnasia ha hecho que se equilibraran en algunos momentos las jugadas. Yo planteo lo siguiente, a igualdad de esquemas prosperan los mejores planteles, ¿no? Y Barracas tiene un gran plantel, ¿no?
comparado con esta cantidad de chicos de Gimnasia. Pero un equipo de chicos de Gimnasia que siempre va. Eso es lo importante. Sí, yo lo que me llamó la atención que es un equipo que quiere más. Está en formación, evidentemente. Totalmente, totalmente. Esa es la historia. 4-1 está ganando Barracas. Va por otro descuento Gimnasia. Vendrá el centro al área buscando, ¿por qué no un descuento más? Uno más en la tarde, ¿le parece? 45 cumplido, ¿eh? 45 y moneditas se cumplen de este segundo tiempo. Se va la noche, viene el centro, rebote. El remate no de zurda, ahora sí. El arquero Bianchi, que busca largo, otro pelotazo, gana con el pecho. El defensor la va buscando por aquí, se la va llevando Tosi, va Tosi, imparable, Tosi. Tosi por el quinto, Tosi será el quinto, enganchó para adentro. Cae la bocha arriba, dijo el árbitro, foul. Tiro libre para Barracas. En la última bola del partido, otro que ha jugado un gran partido ha sido Tosi, Y aparte hizo un golazo. Cuando levanta vuelo, Tosi es muy difícil pararlo, muy difícil. Y es un delantero que protege muy bien la pelota. Me gustó la dupla de centrales también. Hizo un gran partido en general Barracas, ¿no? Barracas no tuvo jugadores sobresalientes, pero en general tuvo un rendimiento muy parejo porque manejó el partido y se acostumbró a manejarlo y lo hizo con solvencia y con autoridad. Sí, 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 totalmente. Hay tiro libre para Barracas y se termina, Se termina la historia en este buen partido de fútbol que hemos tenido, 46-40. Y me parece que es este y se termina, Viene el remate, Barrera, otro rebote, le vuelve a quedar para el centro al área. Y sale del fondo Gimnasia. El árbitro del partido, de excelente manejo de juego, le tengo que decir, da por finalizada la historia. Con goles de Adaro en dos oportunidades, Tosi y García. Adaro en contra para Gimnasia. Ganó el visitante, ganó Barracas. Aquí en Pergamino, 4-1 se lleva un triunfo maravilloso para la ciudad de Colón. Importantísimo el triunfo, sí, como lo decías vos recién. Y bueno, nosotros hemos disfrutado de una hermosa tarde de fútbol, de un gran despliegue en lo técnico y en lo táctico de Sportivo Barracas. Una presencia de Gimnasia muy linda y que le deja mucho para pensar, pero indudablemente también es un equipo que se está haciendo. Vamos a ver entonces cómo sigue esto. Barracas queda puntero con este triunfo y convincente ha sido su actuación en el día de hoy. Totalmente. Bueno, nosotros nos empezamos a despedir aquí en esta gran victoria justamente de Barracas como visitante. Lo que fue el 4-1 definitivo cuando saluda a su público el equipo visitante que se ha quedado con una gran victoria en Pergamino. Muy bien. Nos despedimos, nos vamos. Agradecemos obviamente a todos los auspiciantes que nos acompañan, porque si no, sin ellos no estaríamos aquí. Obviamente a Producciones y a todos los que están del otro lado siguiendo este partido. Ha ganado Barracas. Ha ganado Barracas 4-1 y nosotros nos vamos, nos despedimos hasta cuando el fútbol nos convoque. Un abrazo grande, muchas gracias. Chau, chau.